Saludos, nos encontramos hoy en esta edición especial de Cruce de Palabras. La noticia está en Venezuela y nuestro invitado es de este país, de un estado que se llama Monagas y queda al oriente. Participó junto al presidente Chávez en la rebelión del 4 de febrero del año 92. En el golpe de estado contra el mandatario venezolano era el vicepresidente. Antes y después de eso ha ocupado diversos cargos en la estructura del estado. Ahora es el presidente de la Asamblea Nacional y recibe llamados permanentes de la oposición venezolana para que asuma el mandato de la República. Ya usted sabe de quién le estoy hablando, de Diosdado Cabello. Muchas gracias por estar aquí en Cruce de Palabras. Gracias, gracias a ustedes por la invitación. Terminando ahora una sesión de la Asamblea Nacional y además agradeciendo la oportunidad de decirle a buena parte del mundo que sigue las noticias a través de Telesur lo que ha venido ocurriendo acá en Venezuela, más allá de lo que dicen las grandes transnacionales de los medios que tienen aquí en Venezuela, bueno, un afinque impresionante. Dos, por lo menos, noticias han salido de ese debate. La primera de ellas, al final, usted denunciaba que se está haciendo una convocatoria para el artículo 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que durante estas horas pues es un texto de consulta permanente para muchos cientos de millones de hombres y de mujeres en el mundo. Esa denuncia además está vinculada a una persona que hacía parte de la candidatura de la oposición política en Venezuela, de la denominada Mesa de la Unidad, que apoyaba a Enrique Capriles Radonsky, que también hoy habló sobre la coyuntura política del país latinoamericano. ¿Por qué no nos da detalles de esa denuncia que usted apenas esbozaba al cierre del debate? Sí, tiene que ver con lo que está ocurriendo en Venezuela desde el día 5, que se instaló la Asamblea Nacional, ahora el día 10, que nuestra Constitución establece como una fecha en la cual el Presidente de la República debería juramentarse, Presidente electo de la República. Ante esa fecha y ante la situación de salud del Presidente, se han tejido, mira, cualquier cantidad de expectativas y además muchas esperanzas de algunos sectores de la oposición, tantas esperanzas que sectores que tradicionalmente nos han odiado están pidiendo a gritos que uno asuma la presidencia. Pero candidato de la oposición. En verdad es para salir del presidente Chávez. Salir del comandante Chávez porque ellos quisieran, bajo cualquier figura, salir del mandato del presidente Chávez. Mira, no han podido por golpe de Estado, por elecciones, intentos de magnicidio, y ahora están agarrados fervientemente pues del tema de la salud del presidente para buscar esa presidencia. Ahora, ¿qué ocurre? Nosotros hemos venido diciendo que eso, la oposición no es sincera con el pueblo. Y uno lo puede, es fácil verlo, buscarla a lo que decía la oposición venezolana aquí hasta hace poco del presidente Chávez, el odio con el cual se han dirigido al presidente Chávez, el resentimiento en todos estos 14 años. Y de repente hoy la oposición demuestra un inusitado amor por el presidente y que de alguna manera los chavistas no estamos haciendo lo que el presidente dijo y ellos van a defender la palabra del presidente Chávez. Ese sector de la oposición le da una cara al país por un lado y le da la otra. Y decimos esto porque, tú lo decías, el ex candidato presidencial de las elecciones del 7 de octubre manifestaba hoy, y tú lo escuchas como que pedimos por la salud de Chávez, pero una fundación que es parte de ese partido político en el cual milita este señor, firman un documento donde llaman a asumir la Constitución en el artículo 333 y el 350, que no es otra cosa que rebelión. Nosotros queremos decirle a ellos responsablemente que la única vez que se ha activado esos artículos aquí en Venezuela fue el 11 de abril del 2002, que el pueblo salió a la calle a pedir que se restableciera pues al comandante Chávez porque habían usurpado sus funciones. Hemos sido muy claros a lo largo de todos estos días y la locura los lleva a proponer que Diosdado tiene que asumir la presidencia de la República, pero en el fondo es verdad, lo que quieren es salir del presidente Chávez. La Constitución no establece, la única manera, esta Constitución nuestra que hemos defendido desde, mira, todos estos años, la única forma que el presidente de la Asamblea Nacional, la única, no hay otra, pueda asumir la presidencia de la República es que haya falta absoluta del presidente antes de la toma de posesión. Y las faltas absolutas están totalmente tipificadas aquí, no hay forma de interpretarlas. Son cuatro o cinco causas de faltas absolutas y ninguna de ellas tiene que ver con el 10 de enero. Ajá. Usted, permítame el juego de palabras a propósito del nombre de nuestro espacio en Telesur, ¿cree que en algún momento la oposición podría convertirse en diosdadista? No, por favor, Dios, voy a decir como decimos aquí, Dios nos cuide. En verdad,
en lo que están tratando eso. ¿Le han guiñado el No, no, ojo no, más no, allá de lo Cristian, que se dice jamás. públicamente? Mira, en estos 14 años jamás alguien se me ha acercado a estos 14 años de gobierno del presidente a decirme vamos a hacer algo contra el presidente. Ellos me conocen, en verdad ellos me conocen. Y ninguno tendría el valor de acercarse porque saben que la respuesta que van a recibir es muy contundente. Ahora, ellos lo hacen como una forma de dividir, ¿no? De buscar sembrar cizaña, de buscar sembrar en el pueblo chavista alguna incertidumbre, de desestabilizar, porque lo que debemos hacer está aquí, en la Constitución. No, mira, y el que tenga alguna duda, están las instituciones del Estado que están funcionando sin ningún tipo de problema. Aquí funciona el Tribunal Supremo, funciona el CNE, hace poquito que vamos a hacer unas elecciones el día 16 de diciembre, funciona la Fiscalía, funciona la Defensoría, la Asamblea se instaló el día 5, pero fíjate lo que ocurrió, y esto es bien importante. Si el día 5 la directiva de la Asamblea hubiese sido, porque la tesis de ellos es que debe recibir el presidente de la Asamblea, hubiese sido opositora. Hubiese sido contrarrevolucionario, le dan un golpe de Estado al presidente. Entonces se hubiese configurado el día 10 de enero un golpe de Estado, porque bueno, ellos ingeniándoselas y haciendo cualquier cantidad de maniobras, hubiesen dicho que había una falta absoluta cuando el 10 de enero no tipifica para nada la falta absoluta. ¿Cómo define usted el momento que está viviendo su país? En verdad yo, mira, tenemos una situación preocupante para todos los venezolanos, que es la salud del presidente Chávez. Como ser humano, como amigo, como camarada, como jefe de Estado, pero el país está en total normalidad. Aquí no hay, te repito, todas las instituciones están funcionando sin ningún tipo de inconveniente. Las elecciones fueron aquí el 16 de diciembre, estando el presidente en pleno proceso de recuperación, tenía 5 días apenas de haber sido operado. Y así exactamente, el TSJ funciona, todos están, hay una normalidad. ¿Quiénes están buscando que haya... de A alguna manera. pesar de estos llamados. Sí, porque es que ahí quizás está el detalle principal. Esto es solo una minoría dentro de la oposición. Pero la dirigencia opositora no es capaz de desmarcarse de esas minorías, porque se dejan imponer la agenda de violencia por esas minorías que, bueno, tienen acceso a los grandes medios, tienen acceso a los periódicos, a la televisión, y bueno, les toman la palabra, los entrevistan desde afuera. Y esa noticia viene acá a Venezuela, y bueno, ellos le temen de alguna manera a asumir una posición democrática verdaderamente. Ellos saben que lo que va a ocurrir el día 10 de enero es bueno que el presidente Chávez, el presidente reelecto, tiene un permiso contemplado en esta constitución por el artículo 235, mira, totalmente transparente. Pidió su permiso ya una vez presidente electo. No estar aquí, bueno, en la misma constitución, artículo 231, dice que por cualquier razón sobrevenida, su juramentación será ante el TCJ. Ese es el hecho más noticioso de la sesión de hoy en la Asamblea, la carta que usted leyó que le envió el vicepresidente Nicolás Maduro, Es correcto. indicando que el presidente Chávez no estará el 10 de enero. Es correcto. Nosotros, el vicepresidente, totalmente facultado y con atribuciones para hacerlo, le dirige una carta a la Asamblea Nacional, una carta que pudiéramos no haberla debatido. Primero, una carta notificándole que no iba a estar el presidente el día 10 de enero. Sin embargo, nosotros quisimos que se hiciese el debate. Yo recibí la carta, la leí y planteé un debate político en la Asamblea. El resultado de ese debate, bueno, la posición queda en evidencia. Queda en evidencia su carácter, su verdadero carácter. En vez de que la conciencia cívica, que la posición seria imponerse, se dejan manipular por aquellos sectores de la extrema derecha. ¿Estamos entonces ahora en manos del Tribunal Supremo de Justicia? Bueno, en verdad no estamos en manos del Tribunal Supremo de Justicia. Nosotros hemos dicho que tenemos claro la ruta, porque está aquí en la Constitución. Si alguien tiene alguna duda, que vaya al Tribunal Supremo de Justicia. Y el Tribunal Supremo de Justicia, bueno, que se pronuncie. Ya entiendo que hay algunas personas que han ido. Una persona, fueron, inclusive algunos tienen un amparo contra mi persona, porque yo declaré, porque esto no lo estamos diciendo nosotros en este momento. Desde que comenzó la toma de posesión de todos los candidatos de gobernadores nuestros que ganaron, nosotros hemos venido hablando de la fecha del 10 de enero y que ese día no significa para nada una ausencia temporal o una falta absoluta. Ahora, de usted se dicen muchas cosas, yo quiero preguntarle sobre eso. Por ejemplo, que representa el ala militar de la Revolución Bolivariana. ¿Es así? El presidente también. Siente viene de un cuartel, pero es lo que ha venido ocurriendo con los sectores de la oposición para dividir, ¿no? Ahorita en el chavismo como fuerza política, social, que se ha impuesto aquí en Venezuela en reiteradas elecciones, no hay esa división ni de militares ni de civiles, no es verdad.
No existe, no existe. Mira, el que crea que y saque sus cuentas pensando que en Venezuela va a haber una ruptura entre los civiles y los militares, hablando de ala civil o ala militar, bueno, está sacando mal las cuentas. Nosotros estamos identificados con el pensamiento, la acción y la obra del comandante Chávez. Y no hay forma de traicionar lo que ha venido haciendo el presidente Chávez. Hay un compromiso, hay un compromiso. ¿Usted no aceptó a regañadientes la designación de Maduro? No. No, Maduro es vicepresidente, yo no tengo ningún problema de nada, mira, al contrario. Además yo debo aclarar que me parece la decisión del presidente extremadamente acertada. ¿Por qué? Lo hemos dicho que con Nicolás la revolución no se va a perder. Ahora, lo que es lo que viene aquí en Venezuela, una jauría que intenta caerle encima al chavismo por aprovechándose de la salud del presidente Chávez. Nicolás es una persona que tiene todos los contactos que ha venido haciendo desde la Cancillería en el mundo, es conocido. La gente, el pueblo de Venezuela lo interpreta como un compañero que ha trabajado desde muy pequeño en la izquierda venezolana y es un ciudadano ejemplar. De verdad, el que tenga el chance de conocer a Nicolás no termina sino agarrándole aprecio. Para terminar este segmento de esas dos cosas que se dicen de Diosdado Cabello, dicen que a usted no le gusta ni Cuba ni los cubanos. Te voy a decir, una vez me acusaban, entre otras cosas, pues a mí me han acusado de muchísimas cosas, pero yo tengo la certeza de por qué lo hacen. Y lo han venido haciendo porque no ha estado al lado del presidente. Esos que dicen ahora, que han venido diciendo que yo no me gustan ni los cubanos, ni me gusta Cuba, están muy bravos ahora porque yo fui a Cuba a ver al presidente. No se parece que su tesis se le cayó a ellos. Que fue y volvió muy rápido, yo sí, leí por ahí. Sí, pero yo les aclaraba a ellos que yo he ido a Cuba no esa vez nada más, y cada vez que tenga chance de ir a Cuba, ahorita a visitar al presidente, voy a ir a visitarlo. Primero porque es mi hermano, mi camarada, mi jefe, el líder de esta revolución, y cada vez que tenga chance voy a estar ahí. Y con el pueblo cubano, yo tengo un profundo respeto. Lo que ha hecho Fidel y Raúl, eso hay que verle la cara. Hay que verle la cara. Ejemplo para el mundo. Aquí en Venezuela, ellos, esa es parte de su juego. Y eso tiene mucho que ver con el tema del ala civil y el ala militar. Porque aquí, en Sudamérica, tú sabes que era muy poco común que militares tuvieran alguna tendencia hacia la izquierda. Todos los militares tenían una formación del gorilismo del imperio norteamericano y eso eran los que daban los golpes de Estado. Aquí hubo una rebelión de jóvenes oficiales y, sorpresa, es de izquierda. A ellos les cayó de sorpresa inicialmente. Vamos a hacer una primera pausa en este cruce de palabras hoy con Diosdado Cabello. Quédese con nosotros, ya volvemos. Afuera soy una muchacha más pasiva, tranquila, dedicada a casa, con familia. Y cuando estoy en el terreno soy otra persona. Yo creo que es una de las mejores atacadoras a nivel mundial. Rocío Calderón protagoniza Nuestra América Deportiva en el Mundo. Este sábado, solo por Telesur. Volvemos, estamos en cruce de palabras hoy con Diosdado Cabello. Usted dice que de no seguir lo que afirma el artículo 231, que ha sido explicado en innumerables ocasiones, se estaría constituyendo un golpe de Estado. ¿Por qué no me explica eso? Claro, fue lo que planteó hoy la oposición venezolana en la Asamblea. Pudiera leer rápidamente el artículo 231 porque es muy corto y es de fácil entenderlo. Dice, el candidato elegido o candidata elegida tomará posesión del cargo de presidente o presidente de la República el 10 de enero del primer año de su periodo constitucional mediante juramento ante la Asamblea Nacional. Dice eso. Después, punto. Si por cualquier motivo sobrevenido el presidente o presidenta de la República no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia. No dice cuándo, ni dónde, ni cómo, pero sí en el Tribunal Supremo de Justicia. Nosotros hemos dicho, y el presidente hoy, en la carta que envía el compañero Nicolás, invoca el artículo 231, pero la oposición plantea que ese día 10 de enero la Asamblea Nacional declare la falta, uno,
en su locura hablan de falta absoluta y otros un poco más cuerdos hablaban de falta temporal, cosas que no tienen nada que ver con la fecha, no tienen ninguna relación. Si la Asamblea Nacional hace eso, estaría llevando adelante un golpe de Estado. Mientras se desarrollaba el debate y se daban las opiniones, se expresaban las posturas, también había otro debate a través de las redes sociales que hoy también forman opinión en el mundo entero. Y se estaba incluso diciendo que por parte de la oposición se invocaría la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos. Es decir, tanto chavismo como oposición están hablando de golpe de Estado. Bueno, porque es que ellos, ¿cuál es la tesis de ellos? Que el día 10 de enero, si no está el presidente, si no se hace lo de la falta absoluta, falta temporal, bueno, se rompe con todo, invocan el vacío de poder. Hablan que habrá un vacío de poder, no hay un vacío de poder, el presidente es un presidente reelecto, no una vez, esta es la cuarta vez que el presidente ha sido reelecto. Mira, y se vivió aquí, además hay fechas anteriores, el día 19 de agosto del año 2000, el presidente recibió la presidencia de la República, fue juramentado, estando esta constitución vigente. Si hubiese sido tal cual, que no hubiese en otro momento, bueno, tenía que esperar el 10 de enero, se juramentó el 19 de agosto. Y diputados que están ahorita en la Asamblea estaban en ese momento allí. Entonces, en verdad, lo que ellos plantean es un manotazo, pero un manotazo es de desespero. Yo puedo decir que hay sectores de la oposición que, porque hemos conversado con ellos, que tienen una posición clara con respecto a esta constitución. Hay sectores de la oposición que no, que quieren dar el arrebatón. Lo triste sería que esos sectores de la oposición serio, democrático, se dejen llevar por estas personas que creen que pueden irse por el atajo. ¿Usted ha conversado con los estadounidenses? Eso es otra cosa que ha circulado mucho en los medios de comunicación. Mira, yo no sé cuándo fue eso, en verdad he estado dormido, ¿no? Porque nunca en mi vida he hablado con ellos, pero de mí han dicho, ahorita están saliendo desde Colombia algunas opiniones en el Espectador, en la revista Semana, creo. No presentan ni una prueba, ¿no? Pero nos acusan hasta de vínculos con narcotráfico, de asesinatos. Lo llaman el padrino. De asesinatos, de corrupción, y ocurre lo que pasa aquí en Venezuela. No presentan una sola prueba. Vamos a pedirle a nuestro productor que nos ponga alguno de los titulares de la prensa, no solo colombiana, sino también de otras partes del mundo, que hablan alrededor de supuestos vínculos con el narcotráfico. Como le decía el Espectador de Colombia, Diosdado Cabello, el padrino, el comercio de Ecuador. Cabello genera dudas y suspicacias. La Nación de Argentina, Maduro y Cabello ya se reparten los poderes del chavismo. Vamos a ver si aparece en pantalla. Justamente ahí están, analítica.com. El Cabito Cabello arrebata. Hispanidad dice el chavismo ante el postchavismo, división entre Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. El Universal de Venezuela, para hacer una referencia a un medio local, Maduro Diosdado, nido de los escorpiones. Y Diario La Verdad de Venezuela, Diosdado Cabello, la ficha fuerte del chavismo. Ahí están pues parte de las versiones digitales de estos titulares que le he relatado. Claro, fíjate que el tema de ellos es que con la unidad, la amistad, la hermandad que tenemos Nicolás y yo. Y no solo Nicolás y yo, ahí está Elías, está Rafael Ramírez, está el compañero Adán. Es una hermandad. No hay, mira, no valen en nosotros esas intrigas para dividirnos a nosotros. No van a poder. No hay forma, no hay manera, y se lo hemos dicho a ellos. Deberían dedicarse a revisar, por ejemplo, porque perdieron 20 gobernaciones de 23 que estuvieron ahorita hace menos de un mes. Eso es un problema grave para la oposición. Deberían ponerse a revisar por qué tienen tantas opiniones dentro de la oposición. Tú revisas las opiniones mías, son exactamente iguales a las de Nicolás, son exactamente iguales a las de Cecilia, son exactamente iguales a las de Lía. Estamos, tenemos unidad, ellos no. ¿Esa unidad es en esta coyuntura? No, fíjate que no, porque el presidente Chávez yo creo que está recogiendo en este momento los frutos de 14 años de siembra. O sea, lo que está ocurriendo ahorita, que el comandante no está con nosotros, porque está viéndose con los médicos, nos ha permitido a nosotros demostrar que lo que él ha venido sembrando en estos 14 años de gobierno, pero bueno, los que estamos con el presidente de un más tiempo, yo estoy, por ejemplo, del año 85, el presidente está recogiendo lo que sembró, y el presidente nos ha enseñado todo esto que está ocurriendo en Venezuela, y el pueblo de Venezuela tiene que estar, no solo el pueblo de Venezuela, el pueblo de Sudamérica, de América, del Caribe, puede tener la certeza que no será en este momento que se va a perder la revolución, ¿no? Nosotros tenemos un compromiso enorme. ¿Cómo fue ese pacto en La Habana del cual se ha hecho alguna referencia, por supuesto ustedes, pero también la prensa, tratando de lucurar un poco alrededor de claro, eso? Claro, porque es que ellos no tienen ningún argumento. Dicen que hasta lo firmamos, supuestamente, pero no presenta, parece la renuncia del presidente del 11 de abril. Aquí está tenemos nuevo presidente, aquí está la renuncia, pero no la firmo. Ellos tienen el pacto, pero no muestran el pacto.
porque son mentirosos y tratan de manipular a la gente. Mira, hay un pacto que nosotros y una hermandad que tenemos que va más allá de cualquier papel firmado. En estos días antes, el vicepresidente Nicolás y yo estuvimos conversando con él, estuvo Rafael, estuvo Cilia, estuvo Jorge Arriaza, conversamos mucho. Y los compromisos que nosotros asumimos allí, que los asumimos en ese momento, son los mismos compromisos que hemos tenido desde que éramos unos niños y nos juramentamos en los cuarteles para estar en el movimiento revolucionario 200, que es esta misma lucha que tenemos en este momento, con la diferencia que ahora tenemos al presidente Chávez de presidente, y bueno, tenemos 14 años haciendo una revolución pacífica y esperamos que siga siendo pacífica verdaderamente. La Iglesia venezolana se ha pronunciado frente a la situación política que vive el país y su argumento es muy similar al argumento de la oposición. ¿Qué esperan ustedes de la Iglesia? ¿Cuáles son los escenarios de los que pueden jugar de más en más los religiosos venezolanos? Agrupados en la Conferencia Episcopal, por supuesto. Tú sabes que aquí, más allá de todo lo que dicen que en Venezuela no hay libertad de expresión, que la gente, toda esa cantidad de mentiras que salen al mundo, la iglesia, la jerarquía eclesiástica, porque hay que diferenciar entre la jerarquía eclesiástica y el cura de parroquia. El cura de parroquia es otra cosa. El que tenga dudas vaya a hablar con el padre Pablo, con el padre Numa, para el cura de acá, de Venezolana en televisión, que son los curas que están en la calle, o con el padre Carlos, que andan en la calle. Una cosa es la jerarquía eclesiástica y otra la iglesia de a pie que anda en la calle. Nosotros en verdad creemos que eso que dijo la jerarquía eclesiástica tiene que ver con la oposición, porque los únicos que han irrespetado la Constitución es la oposición y algunos sectores de la jerarquía eclesiástica que participaron activamente en el golpe de Estado del año 2002. Nos imaginamos que ellos se están dirigiendo a esa persona para que no lo vuelvan a hacer, que lo que hicieron en el 2002 no lo hagan ahorita otra vez. ¿Cree usted en Dios? ¿Verdad? Sí, profundamente. Todo. ¿Le ha pedido a Dios por Chávez? Le pido a Dios por el comandante, porque sane, porque se recupere, porque nos dé a nosotros sabiduría, porque nos dé fuerza para seguir adelante. El presidente es un ser humano tan extraordinario que el día 8, cuando él dijo a quién Venezuela se dirigió, yo ese día, esa noche me fui a Venezuela de Televisión y hablé ahí. Uno, nos han dicho, que están tristes. Claro que estamos tristes. El presidente es un hermano, un amigo, un camarada que está enfermo y queremos que se cure. Y hemos dicho también que esa tristeza no es debilidad, al contrario, mucha firmeza, muchísima firmeza. El presidente a las 2:30 a.m. me llamó para darme ánimo, porque él me imagino que me vio allí en el canal muy, muy golpeado, pues porque bueno, por lo que él dijo, por la situación de salud, porque había reaparecido a las 2:30 a.m. llamando para, no, mira, hay que seguir luchando, hay que seguir luchando, ¿cómo está todo? ¿Cómo te sientes? Tenemos que seguir para adelante. Lo dijo el mismo Correa, fue a Cuba a darle ánimo al presidente y salió él recibiendo ánimos del presidente Chávez. Ese es un ser humano extraordinario, que gracias a esa sencillez que tiene como ser humano, se ha metido en el corazón de todos los venezolanos y buena parte del mundo. Estamos en cruce de palabras hoy revelando a Diosdado Cabello. Quédese con nosotros, ya volvemos.